Pues amigos, continuamos en esta mañana con esta labor que está realizando el gobierno municipal en este programa de mejoramiento urbano, en donde nos encontramos en este momento con la cuadrilla que se encuentra realizando esta poda de árboles y con su titular, quien viene realizando estos trabajos. ¿Su nombre y su cargo, por favor? Muy buenos días, mi nombre es Armando Reyes Regalado, soy director de Ecología y Sustentabilidad. Coméntenos, ¿en qué consiste el trabajo específico de esta dirección en esta jornada de mejoramiento urbano? Bueno, por indicaciones de nuestro presidente Armando García, estamos llevando el programa de mejoramiento urbano y nos consiste en la poda de árboles, ir descubriendo los cajetes, estamos haciendo igualmente un barrido y pues así que podando todas las áreas verdes que tenemos aquí alrededor del camellón de la colonia Zapata, de la avenida Zapata. Esto crea un mejoramiento en cuestión de despejar la del alumbrado público y así también las cámaras de C4. Sí, es correcto, para que no evitemos que no tapen las cámaras, estamos dando un manejo a todo el follaje para descubrir y a su vez también haya más luminidad para despejar las áreas. Esto se traduce en seguridad para la ciudadanía. Seguridad para la ciudadanía y así mismo en todos los ámbitos, ¿no? Okay. Pues amigos, continuamos en esta jornada de programa, en este programa de mejoramiento urbano, en donde diferentes dependencias están realizando este tipo de trabajo. ¿Su nombre y su cargo? Armando Reyes Regalado, director de Ecología y Sustentabilidad. Muchas gracias. Pues sí, es amigos, como continuamos con esta transmisión, agradecemos a toda la gente que continúa en vivo con todos nosotros. En estos momentos nos encontramos en la avenida Emiliano Zapata, recordándoles que esta cuadrilla se está moviendo con dirección a la autopista y consiste en la limpieza de esta avenida, la poda de los árboles por parte de la Dirección de Ecología y Sustentabilidad, así también como los trabajos de desarrollo urbano que tiene maquinaria pesada y que está apoyando también recogiendo todo este material que se está acumulando. La Dirección de Gobierno presente también en este programa por instrucciones del licenciado Armando García Méndez, presidente municipal, así también como la dirección de ODAPAS, que está haciendo el desasolve de las coladeras, por lo que le pedimos a todos nuestros vecinos que tengan muy en cuenta el no tirar la basura en la calle, puesto que termina en estos lugares. Pues amigos, en estos momentos el cierre de circulación se encuentra a partir de la avenida Isidro Favela, conocida como Las Torres, hasta la avenida Covarrubias.
a todos nuestros amigos que nos siguen en esta transmisión. También les recordamos que el personal de Seguridad Pública y Tránsito Municipal se encuentra laborando en esta zona, realizando los cierres de circulación para que tengamos precaución con este personal que sigue laborando sobre la avenida Emiliano Zapata en su tramo que corresponde en la avenida Isidro Favela, conocida como Las Torres, hasta la avenida Covarrubias.